Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a traeros un review de una web que he conocido hace un tiempecillo que se llama HolaLaBijou. Y bueno, pues la verdad es que me han mandado unas cuantas cosillas de la tienda y espero que os quedéis hasta el final del vídeo porque hay una pequeñita sorpresa. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Como os digo, he tenido la oportunidad de probar unas cosillas de esta tienda y nada, desde aquí darle las gracias al equipo por haberme mandado estas cosillas para probar y deciros mi opinión. La verdad es que esta tienda tiene cosas súper monas, están hechas a mano, son artesanales, bueno, están hechas por ellos y tienen unas cuantas cosas monísimas, tienen pañuelos también, tienen relojes, tienen anillos, pulseras, collares, pendientes, tienen un montón de cosas y la verdad que yo nada más que entré en la página digo, me gusta todo. Decidí por unas cuantas cosas que ellos me mandaron y al final del vídeo ya os digo que va a haber una sorpresita para vosotros, así que espero que os quedéis a verlo, ¿vale? Viene todo metido en una bolsita y cada cosa en su bolsa hermética. Muy bien presentado, la verdad es que me ha gustado mucho y además metidos en sus bolsitas para que no se estropeen. El primer producto que vengo a enseñaros es este collar de aquí, ¿vale? Es un collar que, bueno, lo acabo de quitarle el enganche. Es este collar de aquí que lo escogí sobre todo porque me recuerda muchísimo, a ver, no lo digo porque lo llevasen ellas, pero me recuerda muchísimo con la triple cadena y estas cositas colgando, las cadenas y collares que llevaban las egipcias, las faraonas, todo esto, pues la verdad es que me gustó muchísimo y la verdad es que me encanta porque tiene triple cadena, como veis es bastante grueso. Y la verdad es que me encanta porque, no sé, me parece muy elegante, me parece que combina muy bien con todo tipo de ropa y la verdad es que me encanta. Yo cuando llevo escote me gusta muchísimo llevar collares que sean así amplios, ¿vale? Que se vean bien, no llevar una simple cadena, hombre, para una fiesta o algo que sea así elegante, pues sí, no voy a llevar mucho cachivache. Pero para los escotes y demás me encantan los collares así gruesos, ¿vale? Como veis tiene triple cadena dorada, ¿vale? En cada cadena tiene enganchada unas cosas. En la primera tiene unos brillantitos transparentes, como veis, así blanquitos, muy monos. En la segunda viene como una especie de perlitas en morado, ¿vale? En morado metalizado. Y por último, abajo vienen con unas lágrimas que son entre blancas, un poco transparentes, ¿vale? Como semitransparentes, muy bonitas. Y la verdad es que me parece precioso, no me digáis que no. Es una monada. Y bueno, pues este collar lo podéis encontrar en la web. Os voy a dejar en la cajita de información el enlace directo a cada cosa. Por 9,99 €. La verdad es que me parece que está muy bien de precio. Ya que ya sabéis que, por ejemplo, los collares que hay en Zara, a mí por lo menos me encantan. Estoy enamorada de los collares de Zara. Pero pagar 20 € por un collar de Zara, pues como que me duele bastante porque no es bueno, es chatarra y no sé cuánto tiempo me va a durar sin que se empiece a poner negro y sin que me destiña el cuello y demás, que me ha pasado con muchísimos. Entonces, bueno, me parece que está muy bien de precio, me parece muy muy mono y encantadísima. El siguiente producto que me pedí es esta pulserita, que a ver, espero que la veáis. Es una pulserita plateada, tiene una cadena plateada, por dentro de la cadena viene un cordón en azul. Lo tenéis también, creo que es en rojo y en naranja, creo, si no recuerdo mal, ¿vale? Y de esa cadena cuelgan como unos cuernecillos de estos, unos pinchitos, también plateados. Y viene con el cierre este de seguridad, que simplemente es meter la pestañita esta, espero que la veáis. Es meter esta pestañita aquí en este agujerito y ya no se sale, ¿vale? A ver si lo podéis ver así. Bueno, y me parece súper mona. El precio tengo que deciros que es de 3,99 €. También me parece que está muy bien. Y bueno, pues la verdad es que me parece súper mona. Para poner a diario con unos vaqueros o con lo que sea, la verdad es que queda súper mono. Pues la siguiente cosa que me pedí es una pulsera doble. Es como la anterior que os enseñé en cuanto al cierre, ¿vale? El cierre viene con la pestañita esta igualmente, pero la pulsera es doble. La veis así muy grande, pero hay que ponerla así, ¿vale? Cruzada. También es con una cadena plateada y por dentro viene un cordón en negro. Lo hay en más tonos, ahora no recuerdo qué tonos hay, pero sé que hay alguno más. Pero es que el negro a mí me encanta y el negro con plateado, bueno, me encanta, me gusta muchísimo, me parece muy elegante, muy fina y la verdad es que me gusta muchísimo. El precio de esta es de 4,49 €. Por último voy a enseñaros un anillo,
que me cogí, que la verdad es que no soy de anillos grandes, pero es que este lo vi, me encantó, me gustó muchísimo. Es este de aquí, es un anillo de estos enormes de leopardo envejecido, ¿vale? Viene, bueno, creo que lo veis así, es ovalado, como veis, es súper grande, es dorado, es como dorado así envejecido, muy mono, y luego en la parte del centro viene una, como una piedra abombadita, ¿vale? Y dentro vienen las raíces. Me encanta, me gusta muchísimo porque además es un tono dorado envejecido, así como ámbar, muy muy mono, y negro, que pega con todo. Y deciros que es ajustable, ¿vale? Viene por la parte de atrás, ajustable. Yo tengo los dedos muy chiquititos y todos los anillos que me compro tengo que ajustarlos a mi dedo. Pero bueno, acabo de ajustarlo, ya veis. Es que queda precioso. Me gusta un montón y el precio del anillo es de 3,49 €. Bueno, ¿vale? Pues estas son las cosas que a mí me han mandado y ahora la sorpresilla que vengo a traeros es un sorteo de la mano de Hola Labillos. Y deciros que es un sorteo de un producto que creo, según me dijeron, es un producto que ellos hacen expresamente para el sorteo, ¿vale? No lo tienen en su tienda todavía, después imagino que sí que lo venderán, pero deciros que de momento va a ser un producto que yo tengo la oportunidad de sortear. Os voy a dejar la foto por este lado de aquí para que le echéis un ojo. Es un brazalete dorado, muy mono, la verdad, tiene unas especies de escamas, como si fuera la cola de una sirena, y la verdad es que me gusta muchísimo porque los brazaletes a mí me encantan, me parece además muy elegante, me parece que es un tono dorado que combina con todo, y la verdad es que me gusta muchísimo. Así que bueno, deciros que el sorteo va a durar 10 días, hoy estamos a día 1, pero el sorteo lo abriré el día 3, sí, el día 3, así que tenéis 10 días para participar. El día 13 de noviembre se cerrará el sorteo, y ellos serán los encargados de sacar la ganadora, si no recuerdo mal, según me han dicho, ¿vale? Así que bueno, las normas que vais a tener que seguir simplemente es seguir mi canal, tenéis que darle a suscribirse, que ya sabéis que por la pestañita de por aquí abajo le dais a suscribir y ya está. Tenéis que darle a me gusta en la página de Facebook de esta tienda, que os la voy a dejar, como os digo, por aquí debajo también. Y también lo que tenéis que hacer es compartir la imagen que os acabo de poner por aquí, que estará en la página de Facebook de Hola Labillos y estará también en el mío. Solamente tendréis que darle a compartir y compartirlo en vuestro muro, ¿vale? No hay ninguna otra norma. Y nada, pues este ha sido el vídeo, que bueno, en la cajita de información os voy a dejar el enlace a mis redes sociales, como ya sabéis, como siempre hago. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que si os ha gustado, manita hacia arriba como siempre, espero vuestros comentarios por aquí debajo, que si queréis compartir también este vídeo en vuestras redes sociales, yo encantada, para que la gente sepa del sorteo y sepa las cosillas que vende esta tienda. Y nada, que espero que os sigáis suscribiendo a la pestañita de suscribirse, que espero que cumpláis todas las normas, que en la cajita, si eso, en la cajita de comentarios, decirme si habéis participado o no y si habéis cumplido todas las normas. Y nada, que muchísimas gracias por seguir ahí, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo, chao.